In winter, at the top of the planet, lies an icy wilderness. Not of land, but of frozen water, the Arctic Ocean. Its surface forms an almost solid platform that is bigger than the whole of the United States. Its presence and condition dominates the lives of all the many and varied animals. To survive here, life must adapt to this world that alternates between ice and water. A newly emerged polar bear mother encourages her cubs to take their first tentative steps on the sea ice. Y bueno, bienvenido al juego del oso polar. Tienes que guiar a tus cachorros a través de los témpanos de hielo de forma segura. Sigue las señales de colores hasta... Vale, que siempre se me olvida leer todo completo. Sigue las señales de colores hasta el terreno de caza. No es una tarea fácil. Te encontrarás con unos machos que intentarán atacar a tus cachorros. Presiona a golpear para ahuyentarlos durante el tiempo. Tus cachorros no se mueven tan rápido como tú en el agua. Haz que te sigan por el hielo. Además, los cachorros suelen distraerse con mucha facilidad. Presiona saltar para llamarlos. Buena suerte. Presiona saltar, ¿vale? ¡Ah, vale! ¡Que rugimos! ¡Hala! ¡Hala! ¡Zombie Apocalypse! El ataque de nosotros, pero es que solamente miren eso, chaval. Solamente miren eso, madre mía. A ver, pero voltea. A ver, vamos a hacer eso. Increíble, madre mía. Así que vamos. Vamos. Hay que tener bastante cuidado. Se supone que en el agua no podemos. Nuestras crías, nuestros cachorros, pues básicamente no pueden nadar tan rápido como nosotros. Así que, pues vamos a intentar. Pues vamos a intentar guiarlos hasta la zona. Muy bien, llegaste al punto de control. Sigue adelante para llegar a la zona de caza. Perfecto, y bueno, ahí se encuentra un oso macho. Así que hay que tener cuidado y ahuyentarlos con este increíble rugido de mamá oso, ¿vale? Pa su casa. Vamos, vamos, hijos míos, vamos. Vengan, vengan, vengan. ¿A dónde crees que vas, chaval? ¿A dónde crees que vas? Vamos, vamos, vamos. Vengan, vengan, hijo míos. Los tenemos que llevar directamente hacia la segunda zona, ¿vale? Vamos, vamos, ¿me siguen? Vale. Muy bien, llegaste al punto de control. Sigue adelante. Y bueno, pues vámonos con esta zona. Vamos. Vale, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Vale, vamos. Sigan, síganme. Vamos, tenemos que conseguirlo. Ahorita lo llevaremos a salvo. Madre mía. Eso es increíble, chat. Eso es increíble. Vamos, vamos. Pero es que en serio somos unas increíbles mamás. Mamá oso polar, madre mía. Vamos, vamos. Yo sé que podemos, ya casi llegamos, hijo míos. Vale, un punto, vale, perfecto. Yo también te amo, hijo mío. Así que vamos. Muy bien, llegaste al punto de control. Sigue adelante para llegar a la zona de caza. Ah, vale, tenemos que llegar hasta allá. Vamos. Y ya nos falta muy poco, así que cuidado porque... ¿Vale? Quítate de ahí, quítate de ahí. Deja pasar a nuestros a mis cachorros. Así que vamos. Vamos. Vamos, yo sé que podemos lograrlo. Síganme. Vamos. Pero es que en serio, esta es una locura, chat. Esto es una locura, madre mía. Sí, hijo mío. Ahorita llegamos a la zona para pues darles de comer. Ahorita nos dirigiremos a una zona de pesca para poder para poder comer todos juntos. Todos juntos en familia. Así que vamos. Perfecto. Lo ahuyentamos.
Y síganme. Ya casi llegamos. Madre mía, increíble. Vamos. Well done, you reached the hunting ground. No sé qué dice, pero bueno. The ring seals Las on which she focas anilladas de depends las que feed on vives the se fish alimentan de peces. and are swimming 40 meters beneath her. But after 10 minutes down there, they must return to the few gaps in the ice to take a breath and rest. She has acute hearing and one of the most sensitive noses in nature. She can detect a seal's lair beneath 2 meters of snow and ice. Walruses. Each Mursas. adult male weighs more than a Es la ton, primera vez que and veo heaving mursas en oneself Minecraft. over the sand Pero es que without the solamente support of miren eso. water is very hard work. ¡Fua, madre mía, qué This increíble! male has a particular sunbathing spot in mind. Estoy muy emocionado, madre mía. ¡Hala, Flushing que cambien red de by color! bringing blood close to the skin helps them to keep cool. But some overheating is unavoidable. Enough is enough. Getting up here was a slog. But this male has found a better way of getting down. Let gravity do the work. Madre mía. Everyone is doing it. Cargando nueva área. ¡Hala! ¿Pero qué es esto? Increíble. ¿Y eso qué es? Ah, a ver, no tenemos que... Tenemos que llegar al agua sin que choquemos. A ver, si chocamos con una de nosotros... Ah, vale, no tenemos que chocar con nosotros ni con las rocas, así que hay que tener bastante cuidado. Y bueno, madre mía, vamos. Esto es bastante divertido, chat. Esto es bastante divertido, madre mía. A ver, a la derecha no que chocamos. Se complica de repente, porque hay veces que hay zonas bastante pequeñas y no sabemos cómo pasarlas. A ver. Vale. Ya casi, ya casi. Vamos. Fua, madre mía, qué tensión. Madre mía, vale, lo conseguimos. Lo conseguimos. Madre mía, tenemos. Vale, Walrus. Pues básicamente creo que es morsa, ¿no? Y bueno, pues tenemos que llevar a tres morsas directamente al agua. Pero madre mía, qué increíble. Fua, chaval. Madre mía. Increíble. Solamente miren cómo se va divirtiendo esa morsa. O sea, yo quiero ser una morsa para divertirme así como ellos. Vale, vamos. Nos falta una, nos falta una. Solamente no sé si llegamos a chocar en cualquier momento. No sé si se restablezca todo. Pero pues ahorita lo probamos. Ahorita los probamos, ¿vale? Vamos por aquí, perfecto. Y creo que ya con eso lo tenemos, ¿no? Vale, lo conseguimos, que es bastante fácil. Esas son todas las morsas en el agua. Buen trabajo. Cargando nueva área. A ver. ¿Y eso qué es? A ver, antes de que se quite esto, vamos a ver. Juego, a ver, juego de investigación. Saca tu cámara. A ver, juego de investigación. Estás equipado con una cámara y un diario. Tu trabajo consiste en tomar fotos en esa zona para ayudar a nuestra investigación medioambiental. Si encuentras a uno de los animales que aparecen en el diario, tómale una foto. Saca tu cámara e interactúa para hacer una foto. Si tomas una foto en el lugar correcto, se desbloqueará una nueva entrada en tu diario. Perfecto. Y bueno, pues básicamente es como el diario del anterior mapa. Así que pues vamos a probar. Y bueno, aquí no se puede interactuar. Así que pues vamos a salir por fuera. Y pues vamos a ver. La verdad es que...
¿Qué es eso? Un oso. Que se está... Que se está metiendo en la basura. Vale. Oso polar. Creo que esa es una... Es una caja de basura. Bueno, ¿cómo se le dice? Bueno, no sé si se supone que en esa zona... en ese contenedor... Pues básicamente se tira a la basura. O no sé, aquí en Antártica no sé cómo funciona esto, chaval. Vamos a acercarnos un poco y vamos a ver cómo es. A ver, tiene un movimiento, ¿no? Sí. Es que no nos podemos acercar mucho. Pero bueno, vamos a seguir con esto. Y bueno, chaval, me encanta. A ver, ahora, ¿qué tipo de animales vamos a encontrar en esta parte? Ten cuidado, pero se supone que está en la parte de arriba, ¿no? O sea, es que no lo alcanzo a ver, entonces, ¿cómo llego ahí? Ah, vale, aquí está. ¿Y eso qué es? Vi algo que estaba ahí. Ah, vale, es una morsa. Vale, se desbloqueó una nueva página. Ah, vale, que se están tirando. A ver, yo quiero ver. A ver, vamos a ver la caída de una morsa. ¡Fua, madre mía, que esto es increíble! Es increíble. Y luego la animación y todo eso, madre mía. A ver. Walrus. A ver. Vamos a ver todas las fotos que hemos conseguido. Es la del oso polar, la de la foca. Y la siguiente todavía no la tenemos. Entonces, pues vamos a ver. Y por aquí podemos cruzar. Vale, creo que sí. Así que vamos directamente. Y pues lo conseguimos. Madre mía, qué increíble es este mapa. Me encanta. Planeta congelado es un muy buen mapa. La verdad, se la han currado bastante. A ver, estamos llegando a la zona. Entonces, ¿qué vamos a ver por aquí? Una tortuga, una serpiente. Un ornitorrinco. ¿Qué es lo que veremos? Vale, ah, ¿era el oso polar? Polar Bear. A ver, entonces el otro oso polar que hemos tomado la foto nomás era porque se estaba comiendo la basura. Y bueno, increíble, chat. A ver, vámonos. Nos faltan solamente dos. Nos faltan dos más y estaríamos completando esto. A ver, lo bueno es que aquí no nos piden que estemos comiendo comida, y pues básicamente podemos correr a voluntad sin que se nos baje la barra de comida, ¿vale? Ya saben que cuando se nos baja no podemos correr como antes, porque se nos baja la vida y pues, bueno, se nos baja la comida. Y si no hemos comido para nada, pues obviamente no tenemos energía para nada ni para correr. Entonces imagínense, chat. Voy a acercarme un poco. Y le tomo la foto a la morsa. Y ya está. A ver, vamos a ver. Es esta, ¿no? Sí, es esta. Y ya solamente nos faltaría una más. Y estaríamos completando esto. Vale, se están peleando, ¿no? A ver, yo quiero ver. ¿Se están peleando? ¿O están jugando? Eso es un juego. Simplemente ese le ha quitado sus pescados. Ese se ha enojado y le ha dicho: me vas a regresar esos pescados, porque si no te voy a dar una tremenda paliza y mañana no vas a poder ni levantarte. Bueno, pues básicamente yo le pongo algo así, ¿no? Hay que meterle un poco de drama y diciendo que básicamente es lo que ha pasado. El que está golpeando se ha enojado porque su hermano o su compañero o su amigo, no sé qué sean, pero pues le ha quitado la comida. Entonces pues este ha dicho: no, esto no se va a quedar así. Esto no se va a quedar así. Vas a ver la tremenda paliza que te voy a dar en este momento por agarrar cosas que no son tuyas y pues me has dejado sin comer. Entonces, ¿yo qué voy a comer? Bueno, pues básicamente yo le pondría algo así. Así que vamos a tomarle una foto y ya está. Se desbloqueó una nueva página en el diario. Y bueno, a lo mejor puede ser de que no estén peleando y simplemente estén jugando.
Pero pues bueno, como saben, hay que meterle un poquito de drama, pues para que eso sea interesante, chat. Y eso qué es? Vale, se me va el nombre de esto. ¿Pero esto qué es? ¿Qué puede ser esto de aquí? Se supone que no sé si son banderas, no sé si son como pulses, donde pues básicamente hay una bocina en caso de que pues pase algo y pues básicamente dan un comunicado. O pues básicamente sería solamente un póster diciendo bienvenidos a la Antártica. Como un punto de acceso para que lleguen directamente a la aldea, no lo sé. Probablemente pueda ser, ¿no? Vale, una nueva casa. Vamos a explorar. Y es que todo esto, pues, lo han hecho bastante bien. Para hacer, unas casas en la Antártica, lo han hecho bastante interesante. Y esto se supone que es una pecera, una computadora, una televisión, no lo sé. Pero pues lo han hecho bastante bien. Y luego las cadenas. O sea, le da una buena. ¿Cómo se les puede decir? Le da una buena estructura a esta casa. Yo jamás en mi vida había pensado usar las cadenas de esa manera, pero. Pero es que se la han currado bastante. A ver, vamos a subir. Subimos, subimos, subimos. Y llegamos. Y pues básicamente ya llegamos con el NPC. E interactuamos con él. Hola, veo que ya reuniste todo el material de investigación. ¿Me lo das? Obviamente, claro que sí. Y dice, las temperaturas extremas del norte siempre pusieron a prueba a sus habitantes, pero el cambio climático plantea aún más desafíos para estos animales. El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones meteorológicos. El cambio climático está provocando el derretimiento de hielo en tierra como los glaciares y las capas de hielo, añadiendo agua al océano y elevando así el nivel del mar. En la actualidad, los osos polares tienen que recorrer largas distancias en busca de alimento y a veces se ven obligados a entrar en zonas donde viven los humanos, lo que puede provocar conflictos. Recientemente hemos visto uno aquí mismo, en nuestro centro, a ver. En nuestro centro de investigación, los científicos temen que los osos polares puedan extinguirse dentro de los 100 años. O sea, a lo mejor ustedes se pregunten que básicamente 100 años es mucho, pero conforme va avanzando el futuro, pues básicamente si esos 100 años pasan, pues básicamente se van a extinguir los osos polares, ya no los vamos a ver nunca más, y pues pasará lo mismo con los dinosaurios. Y bueno, vamos a ver con esto. La pérdida de hielo marino estable también afecta a las morsas. Al no poder encontrar capas de hielo adecuadas para descansar, las morsas se reúnen en grandes cantidades en tierra. Las morsas pueden ser realmente grandes. Tener demasiadas en un mismo lugar puede ser peligroso. Estar en tierra también los hace más vulnerables a los depredadores. Y esto ya está en inglés, que obviamente no sé qué dice, pero bueno. Es fácil desanimarse ante estos problemas. Me ayuda a saber que personas de todo el mundo están trabajando para frenar el ritmo del cambio climático. Tú también puedes ayudar. Los vehículos son una gran fuente de emisiones de carbono que contribuyen al cambio climático. Considera opciones como el transporte público, caminar, ir en bicicleta y compartir el coche. Piensa en ir a un lugar local para tus próximas vacaciones en lugar de volar. Trabajemos juntos para ayudar a salvar a estos increíbles animales. Y bueno, completamos el siguiente mapa y pues simplemente que acabamos Frozen Planet 2. Felicidades por completar Planeta Congelado.